A continuación, veremos una presentación virtual de la doctora Leonora Carol, denominada Caracterización de ambientes intermareales del área de Riacho San José, Península Valdés. Buenos días, voy a presentar el trabajo titulado Caracterización de ambientes intermareales del área de Riacho San José, Península Valdés. Los autores del trabajo son Carol, Ricciano, Álvarez, Torres, Civetti, Vilmes, Signorelli, Bouza, Falescini, Bigatti, Antonio Blas, Tosi, Bergamasco, Sagia y Donisi. De este trabajo participan distintos institutos del CONICET, como el IBIOMAR, el CESIMAR, el IPEC, el SIC y el IPGP, y institutos del Consiglio Nacional de la Research de Italia, como el IGG y el ISMAR. El objetivo del trabajo fue realizar una caracterización hidroquímica, hidrodinámica, sedimentológica y del ventos del área de provincia intermareal de Riacho San José a fin de reconocer la existencia o no de sectores con características particulares dentro de dicha planicie. El área de estudio se desarrolla en el litoral del Golfo San José, en Península Valdés. Para cumplir con los objetivos, se definieron dos transectas, a las que denominamos transecta norte y transecta sur, las cuales atraviesan todo el área de planicie intermareal. Dentro de cada una de esas transectas se efectuaron muestreos en bajamar del agua de mar, del agua subterránea, de sedimentos y de ventos. Se hizo un análisis geomorfológico del área, principalmente analizando imágenes satelitales, haciéndose relevamientos con vehículos aéreos no tripulados, así como también acompañados por relevamientos de campo. Respecto al agua subterránea y la relación hidrodinámica e hidroquímica, se efectuaron mediciones in situ del pH y la conductividad eléctrica del agua mediante la utilización de un equipo multiparamétrico de campo. Asimismo, se tomaron muestras de agua para la determinación en laboratorio de iones mayoritarios y in situ se extrajeron muestras de agua para las mediciones de radón. Para la descripción sedimentológica, se tomaron muestras de sedimento superficial a las cuales se les realizaron análisis texturales. Asimismo, se describieron en campo las estructuras sedimentarias presentes. Para caracterizar el vento, se montaron estaciones fotográficas para luego en laboratorio hacer el análisis de diversidad. En cada sección de muestreo se recuperaron los organismos presentes para su identificación taxonómica. Los resultados obtenidos muestran que, desde el punto de vista geomorfológico, pueden reconocerse dentro del área de estudio tres ambientes principales: ambientes de marismas en los sectores más interiores, ambientes de espigas y paleoespigas, que los podemos ver aquí en las imágenes satelitales en coloraciones más claras, y un ambiente correspondiente a una extensa planicie intermareal. Dentro de este ambiente se reconocen barras arenosas formadas por corrientes de marea. Tanto la marisma como la planicie intermareal son atravesadas por un canal de marea principal, que es el que estamos viendo aquí en la imagen satelital, ¿sí?, el cual permite el ingreso del agua mareal hacia los sectores más distantes de la línea de costa. Si vemos aquí una fotografía tomada con el vehículo aéreo no tripulado, podemos nuevamente reconocer el área de marisma, las zonas de espigas y paleoespigas y el área de planicie intermareal. Dentro de esta planicie intermareal, aquí se observan las barras arenosas y el canal de marea principal. Dentro de la planicie intermareal, el agua subterránea presentó valores de conductividad eléctrica que variaron entre 48,6 y 54 milisiemens centímetro, mientras que el pH promedio fue de 7,58. En todas estas muestras se registraron condiciones reductoras con un dominio de valores de pH negativos que variaron entre menos 354 y menos 23 milivolts. Por su parte, el agua de mar registró valores de conductividad eléctrica de 52,7
milisima en centímetros, un pH de 8,4 y condiciones oxidantes con valores de H promedios de 94 milivoltios. En todos los casos, los sectores muestreados, el agua subterránea presentó agua con fases de tipo clorurada sódica, tal como podemos observar aquí en el diagrama de Schueller, siendo el sodio y el fluoruro los iones más dominantes. Si bien la química del agua subterránea de la planicie intermareal es muy similar a la del agua de mar, se destaca que las concentraciones de sulfato en el agua subterránea, donde predominaron las condiciones reductoras, son más bajas. En relación a la hidrodinámica del agua subterránea, en toda la planicie intermareal el nivel freático es somero. La medición de niveles en distintos puntos evidenció que en bajamar existe un flujo de agua subterránea desde los sectores más elevados, próximos a las espigas, hacia el mar. Esta descarga de agua subterránea es también identificada en las mediciones de radón, en donde se registró actividad de este isótopo en todos los puntos medidos a lo largo de la planicie intermareal. La planicie intermareal presenta sedimentos superficiales variados, reconociéndose sectores que están dominados por fango, sectores dominados por arena, los cuales suelen presentar estructuras de tipo óndulas, y sectores arenosos con alta participación de gravas y conchillas. En la imagen puede ver las fotografías de los distintos sectores reconocidos. Los sectores dominados por fango muestran rasgos de anoxia a escasos centímetros. Aquí lo podemos ver en la fotografía con la presencia de sedimentos de coloraciones gris oscuras a negras a escasos centímetros. Por su parte, los sectores dominados por arena muestran rasgos de anoxia, pero a mayor profundidad. Podemos observarlo aquí en la fotografía en estos sectores. Mientras que los sectores arenosos con alta participación de gravas y conchillas no muestran rasgos de anoxia, por lo cual resultarían ser sedimentos más oxigenados. En relación al bentos, entre los organismos recuperados se encuentran bivalvos, gastrópodos, poliquetos, anémonas y escasos artrópodos. Los relevamientos de campo permitieron caracterizar las distintas bioturbaciones generadas en los sedimentos por dichos organismos. En las fotografías se pueden observar trazas verticales de poliqueto, trazas verticales de anémonas, en vistas en planta y trazas verticales de artrópodos. Los resultados obtenidos, si bien son preliminares, muestran que los sectores de planicie intermareal estudiados presentan características ambientales similares. Si bien el aporte mareal es el principal condicionante de las fases hidroquímicas de tipo cloruradas sódicas que caracterizan al agua subterránea de este ambiente, se pudo registrar a través de los niveles de agua y de las mediciones de radón que existen aportes de agua subterránea desde los sectores más continentales. Los sedimentos son principalmente arenosos y se caracterizan, al igual que el agua subterránea, por presentar condiciones anóxicas en escasos centímetros de profundidad. Pese a la diferencia en oxígeno, algunos organismos se adaptan, como es el caso de los poliquetos, generando trazas verticales por las que se conectan directamente con la interfase agua-sedimento. Por otro lado, las condiciones anóxicas determinarían que el sulfato del agua subterránea se reduzca al sulfuro, dando lugar a la formación de pirita sedimentaria, la cual ha sido registrada en varios sectores de esta planicie intermareal. Finalizando la presentación, los autores agradecen al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina por apoyar financieramente este estudio mediante los proyectos Pampa Azul A10 y PICT 2019-2421 respectivamente. Asimismo, este trabajo forma parte del proyecto de colaboración en el marco de los proyectos CONICET-CNR. Muchas gracias por su atención.
agradecemos a la doctora Leonora Carol y colaboradores por esta contribución. Por problemas técnicos ajenos a nosotros, no podemos establecer conexión, así que cualquier duda o consulta, si están interesados, nos piden su contacto y se los pasaremos.